Bienvenidos a Fútbol y Hermanita, yo soy Aurora y os traigo un vídeo de Teddy y de Bazar. Después del confinamiento fuimos al Teddy a buscar una cosita que había prometido a una personita y sí que lo tenía. A ver, mira, tres madejas de lana, de algodón. Porque con este trabajo va a haber más guerra que... Ese es un crudito. He cogido tres. Verde también. Otros tres. Blanco dos, porque el blanco falso va... Ya me va a llegar. Eso es algodón. Y del otro color que lleva el muñequito, que voy a hacer este marroncito. Y es algodón y me viene 50 gramos. A ver. De lanas. Está ya por término. Espera, vamos aquí. Ahí está, ¿me coges la lana y me la llevas para la sala? O espérate, o igual se puede estar ahí. Le tengo que llévamelo porque le tengo que sacar lo que tengo aquí ahora. Déjame en una mesa. A ver, mirad, esto encontré en el Teddy, que son las cartulinas de embosadas, que sabéis que son a 4,50. Sí, o sea, son a 4,50 y a mí me costó 1 euro. Eso sí, no sé si vienen todas las 24, no sé si están un poco tocadas, pero no me importa. Estas son las que están embolsadas. Eso sí, ya me dijo la chica cuando me vio que en el transcurso de la semana, último de esta semana y de la próxima, ya les iban a traer cosas nuevas. ¿Cuántos vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues sí, están todas, chicas. De valer a 4,50, 1 euro. No lo cogimos. A ver, ¿qué más cogimos? A ver. Estos estuches son neceseres de lentejuelas. Que los vio primero mi hija y dice, ah, mira, para ti. Cogimos dos de estos rosas, que estos valen a 5,50 y 5, no sé si lo vais a ver, valen a 5,55 y nos encontramos a 2,50. Y es grande, ¿eh? Para meter las cositas de los ganchillos y los marcadores y todo esto nos viene bien. Y este otro, que es para regalar, que he metido aquí algo también. Mira, yo a lo por que iba era por esto, que la personita a la que se lo he dicho ya lo tiene, para que no se lo quita a su madre. Eso, ganchillos no había, pero teníamos sin abrir la cría y le da uno del tres de estos del Teddy que salieron en su día. Y también marcadores le hemos cogido. Esto se lo voy a meter aquí porque esto sí, ya sé que este es el de
es de la personita. Ahí. A ver más. Esto que según vaya saliendo. Ah, estos son pegatinas, stick de fútbol que se cogió mi hija. Que no sé, porque todo lo que se compró ella se lo ha llevado. No sé cómo me deja a mí esto. Que vale 1 euro. Sí, esto sí. Mirad, unas vallitas de madera que valen a 1,75. Y lo cogimos por 55 centímetros. Uy, centímetros. 55 céntimos. Ay, ¿qué más hay por aquí? A ver. Unos chupetes en azul que valían 1 euro. Los cogimos a 55. Otro de estos, esto se lo meteré a la madre de la criatura. Eso sí, estaba el teddy de mariposas, que pasillo que iba, pasillo que encontrabas mariposas. Esto no sé si ve, sí. Mirad, mariposas que brillan en la oscuridad, que valían 1 euro. Había dos y nos costaron 55 céntimos de este. ¿Qué son? Mostacillas. Mira, los, perdona por el ruido. Mira, los caramelos estas con las bolitas que valen 1 euro. Nosotras los cogimos por la mitad, a 55. Por 55 céntimos. Yo sí, a lo que íbamos, cogimos. Y luego encontramos chollitos. Que me tenía más. Verme, me dijo la chica: hombre, mira lo que tienes por allí. Se tienes que llevar toda la tienda. Digo, sí, sí, toda la tienda. Después de 2 meses me dice. Y lo que queda creo que ya no he hecho yo. No. Unos sellos de verano. Porque creo que había. De gato. María, ¿y el otro modelo de sellos cuál era? María. No me oigo. Estoy preguntando a mi hija, pero. Los otros modelos de sellos que eran gatos y. Mariposas. Y de mariposas. Digo, ¿a dónde quiero mariposas? Cocho. Y cogimos este de verano. Los probaremos a ver qué tal sella. Con un helado. Ay, de letra, como abecedario ya tenemos. El sol, la sombrilla. Que no sabemos si nos van a dejar. El barco. El barco, la palmera. La maleta para irnos de viaje. Y hello. Esto valía 2,30 el sello. A ver. Cordones. Palos tac. En color gris, un camen, un verde. Que este le gustó por chillón a mi hija, un azulito. Esto valía a unos 75. Este solo cogí uno porque solo había uno. El color ese. Y luego cogimos dos en colores blanco, rosa, fucsia y en rojo.
el corvo obtiene punta. A ver, ¿qué cojo? Bueno, sí, es cordoncito. Esto también lo cojo. Porque es para pa los tags que me he cogido la máquina de las esquinas. Que no sé si, cuál vais a ver primero, si el de mi tienda de arte o el del Teddy. Y luego, para finalizar, hemos cogido, que me pidieron estas cajitas que sacó Emily en su canal, y me han dicho que si tenía por aquí, y dice que solo había tres. Vamos a ver, dos son para regalar, esta me la quedo yo, y estas valían, esperad, 1 euro. A ver, ¿cómo son? Quito el papel y se abre por detrás. Es que yo también. A ver. Ahora se desmontan. Mira, pues para meter los bras chiquitines que quiero coger. Y los sellé, los tienes a la vista. Espérate, ahora sí los cerramos, ¿eh? Ah, sí. Y lo... Ah, sí. Así estaba. Sí, así estaba. Y lo podemos ir agrandando. Ah, pues si voy y encuentro, ya cogeré alguna más. Queda, da lo mismo, de la forma que lo pongas. Y esta nos, ha sido nuestra visita al Teddy, una vez que ya nos han dejado salir en condiciones, sin estar pendiente de qué hora tienes que entrar y salir. Las chicas están con aforo y tienes que entrar con seguridad. Lo vamos a meter, lo voy a guardar. Pues no digáis, chicas, que no hemos encontrado chollitos, ¿eh? Tenían ahí unas cuantas cajitas. Ahí estuvimos un poco mirando. Y ahí iremos otro día. A ver si han traído más cositas, cosas nuevas. Esto ha sido todo. Si os ha gustado, darnos dedito de arriba. Suscribiros. Comentar. Y compartir. Y así nos, me ayudáis a crecer. Muchas gracias y hasta la próxima.